Amigos, buenos días. Despertamos en la playa de Huachiray, perteneciente a Arantas. Tiene una infraestructura justo para alojar a las personas que vengan en familia, que quieran disfrutar de la playita. Tiene toda una ramada para que tengan sombrita y puedan colocar su carpa así como nosotros. Y en la parte de atrás un restaurante con baños, duchas, su área de estacionamiento. La limpieza que le dan durante estas épocas justamente es para albergar a los veraneantes. Y ahí está la playita. Los piñeríos del fondo hacen que el agua acá sea calmadita. Esperemos que haya lenguado, amigos. Anteriormente hemos venido a pescar aquí, sin embargo, nos encontrábamos con harta palizada que los ríos, que las entradas de los ríos dejaban y nos impedía lanzar cómodamente. En cambio, ahora está limpiecita. Esperemos tener capturas. Hoy seguimos con Alex, el león, con Eric, el cazador de tramboyos, y con Freddy, que le gusta liberar sus lenguados antes de tenerlos en la mano. Esperemos que nos vaya bien, amigos. Nos vemos allá. Hoy pescamos en todo lado, no solo aquí. Vamos a caminar por todo lado. Nos vemos después. Vamos a preparar el desayuno. Mira, crece el volquete, mira, toda la arena botada al fondo. No, va a llegar todo ese polvo, ese sí va a llegar para acá. Uy. ¿Por qué vamos a tapar? Tú mismo eres. Viene el polvo. ¡Ala! Viene el polvo. Ya, ¡ala! Hay que esconder la comida. Porque va a venir ahí, por lo menos que. Guárdale, guarda. Listo, muchachos, provecho. Ya quedaba harto arroz, ¿eh? Era la mitad entonces. Provecho, amigos. Entonces nos vamos de acá a Centeno y de Centeno, ¡brum! Creo, ¿no? La Virgen. Al mismo pozo donde a Juan le ha picado las dos lenguas, ¿sí o no? Y así se arenan las playas, amigos. En este caso están echándole arena a las zonas donde van a acampar las personas. Gracias, playita, por darnos alojamiento. Huachiray. Vamos, vamos.
pero vale la pena, ¿no? Así no, mira, pues bien bonita, ¿no? Caleta Centeno, criadero de lenguados. Esperamos que por ahí nos pique algún lenguado grande. Una piscina, mira. Esta sí es una piscina natural. Toda esa espuma blanca, amigos, tiene basura. Por acá hay aracanto. Mira, chungungo. Un chungunguita durmiendo, se ha escapado. No sé si era picada. Está bien, está bien. Acá hay harto aracanto, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ven. ¿Ves? Freddy. Me ha picado 3 veces. ¿Sí? Sí. Ahí está, gracias, lenguadito, por darle vida a la caña. Ahí está. Gracias, miércoles. Se va cueteado, ¿qué? Bien, bien. La captura fue con este Realis Peruvian Sayori. Sí, acá cerquita lo vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Otro, Freddy, Freddy, Freddy. Otro. Chiconcito, chiconcito. ¿Es más grande? Igual parece, no pelea mucho. Más grandecito es este. Un poquito, ¿no? Sí, un poquito más grandecito. ¿Ves? Todo es para liberar. ¿Cómo vas a comerte esta criatura de Dios? Qué bonito lenguito. Peruvian Sayori dando la hora. Creado exclusivamente para las costas peruanas y chilenas. Porque acá el lenguado se alimenta de pejerrey. Vamos a liberarlo. Vamos, patale. Patale, hombre. Todavía quiero que respire su galla. Ahí está. Ahí está. Se fue con fuerza. ¿Tienes? Sí tiene, mira. Freddy tiene uno, tiene. Freddy tiene uno, tiene. Oh, onda. Como también con un. Con un Surinoya Realis. Surinoya Realis. De hecho, chillé el carrete, creo. Peleadero, peleadero. Peleadero. Bien, este. Estamos en el jardín de los lenguados, señora. Como Edgar lo atestiguó ya hace varios videos.
pero lo que más nos emociona es que hay lenguaditas para distraernos. ¿Tienes? Ya. Chut, se les cae. Ya. Libera, espera. Ya está. Muy bien. Ahí está todavía. Ahí también, miren. Ahí está. Amigos, creo que Eric acaba de tener una captura. ¿Se ha soltado? Bien, con la cara y medio verde. Medio pejerrey también. Le he cambiado así porque como él ha picado el prefiero. ¿Y qué ha pasado, fe? No le has dado el tirón. No le he dado el tirón bien. Solo lo has venido recogiendo, sí. Pucha. Ahí se ha montado. ¿Qué es esa caña de un metro? ¿Qué sería que te pique? Creo que tiene un nudo tu multi. ¿Ahorita, recién? Sí, le iba a ajustar ahorita. Yo estaba diciendo de ajustar. Cuidado. Ahí sí, encima se atraca, más salado. Y encima se le va su lengua, pucha que Leri. ¿Qué habrá pasado? Lo voy a poner por mientras. Parece que has desayunado zarza de tú. Oye, ¿qué chucha es esto? Un trambón. ¿Qué hace rato lo está viendo? Me ha picado agresivo, casito, no, que el borde, amigo, que el borde. No ha dado ni tiempo de dar tirón, nada. ¿Te lo agarró? Le ha dado igual a un pescado grande que comer. Bueno, hoy día es el día de tu suerte, tramboyo. Si no hubieras terminado en una olla de sudao. Miércoles. Ah, ya. Vamos, en todo caso, cambiémonos al otro punto y para irnos a... Sí. Llegamos a la Virgen, amigos, otra vez para nuestra revancha. Ayer Juan Carlos acá sacó dos lenguados, nos ganó. Y hoy nosotros vamos a venir por la revancha. Después de ir a pasear a tarantas, a pescar tramboyos. Allá Alex tiene un lenguadito. ¿Qué es ese? Parecía un lenguado más grande porque su caña se arqueó. Con el 007 de Shimano. ¿Le salió? ¡Ay! Este lenguado. Sí. Antes de devolverlo. La malla a caballero, amigos, miren todo el muy en una sola entrada. Hay que irnos de frente nomás a la peña, ¿no? Sí, porque acá está muy fuerte. Es que está en seca, pues. Sí. Los duros los vamos a regresar al mar, solo vamos a llevar los yotitos. Amigos, llegamos al punto de la playa, son las 3 de la tarde, así que nos quedan como 3 horas de pesca. Este sector se llama El Pesquero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas pescando ahorita. Nosotros somos 4. 14. Ah, y solo hay una puntita, hay que hacer cola, hay que separar turno.
una lornaza. Parece que está picando para allá. Para allá, ¿no? Están como marucha. Marucha versus muy muy. Puro muy muy yoto, así es que no hay necesidad de estar perdiendo el tiempo escogiendo. Bienvenidos al pesquero. No está picando ni los zancudos, amigos. Los que están con marucha, así está. Aunque tampoco están tijala. Esperemos que mientras más caiga el día, haya más picadas. ¡No pica! ¡No! No me pican ni los mosquitos. Mejor están los tramboy. Lo que esperábamos, un olón y me salga chorreando. Acepto que me moje, pero si es que hay pesca. Mi mochilita chorreando agua. Más salados que calzoncillo de pescador. Ese pingüinito se venía a burlar de nosotros. Pingüino. El pingüino de Humboldt, amigos. Pingüino de Humboldt. Pico después de 2 horas, concha le vale. Pues hombre, falta que sea un jode. Por fin. Lo tenés que meter muy muy como cancha. Bien, miren cuánto muy voy a tener que picar para que pique. Hoy ha picado al fondo. Ha picado al fondo. La marucha, amigos, la marucha. Ay, salió la lorna, salió por fin. No, mi marucha, devuelve mi marucha. Soy yo. Otra vez se acabó mi marucha. ¿Por qué serás así? Para que no sufra, para que no patalee y para que la carne se mantenga bien. Ay, me he cortado por hacer ese número. Amigos, el día nos gana. Nos derrotaron. No importa. Estoy mojadito. Es las lornas las que pican acá. Acá pican, pero hay unas señoras lornas. Ah, qué frío, amigos. Tengo toda la espalda congelada. Toda la espalda congelada. El agua se puso recontra brava. Estamos bañaditos, amigos, bañaditos. Nos vemos arriba, amigos. Derrotados totalmente. Pero buenas lornas, acá en Camaná salen buenas lornas. Cuando se necesita muy muy yoto no hay. Y cuando hay,
no pica nada. Así es la vida, a veces de injusta. Amigos, un día regularón. En la mañana, lenguados en Centeno, como para ir calentando. Estábamos preparando las cañas, los carretes para sacar los lenguadazos en la Virgen, en San Marino, pero nada, no hubo nada después. Sacamos muy muy yoto y de ahí nos fuimos a pescar acá a Pesquero. Como nunca hay muy muy yoto, amigos, y no hay pescado. Creo que ese muy muy yoto me lo hubiera llevado a mi casa, lo hubiera refrigerado para la siguiente salida. Bueno, amigos, así termina el día de pesca el día de hoy. Poca actividad, pero así es, no siempre hay grandes días de pesca, ¿no? Igual se disfruta, amigos. Entonces, nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense, chau, chau, chau. Sayonara.